Justamente las mujeres han venido ganando más participación en lo que tiene que ver con las carreras de las tecnologías de la información y la comunicación, y es un día justamente para poner ese tema arriba de la mesa, que las niñas y las adolescentes tienen el derecho, tienen la oportunidad y que realmente vale la pena que también accedan a carreras de la tecnología de la información y la comunicación, a diferencia de lo que tradicionalmente pasa, que hay una cierta división sexual de las orientaciones a las que van las mujeres y los varones. Y bueno, justamente con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con también la gente de AGESIC y otras instituciones, INAWE, estamos trabajando para promover el uso de las, sobre todo el acceso a las carreras tecnológicas de las niñas y de las mujeres. El último dato que tenemos disponible es un 17% de participación de mujeres en las carreras de información y comunicación, lo cual todavía para llegar, dado que representa el 50% de la población, todavía está lejos. Muchas veces las mujeres optan por carreras más tradicionales, asociadas, por ejemplo, a las tareas de enseñanza, a las tareas vinculadas a los servicios de salud, y los varones acceden más, en mayor proporción, a las carreras vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, justamente todas estas actividades lo que propician es la igualdad en el acceso a esas carreras.